Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar los directos como Dios manda, ¿vale? Ahí va, no he puesto el contador. No he puesto el contador, se me olvidó poner el contador de muertes. No pasa nada. Pero bueno, no llevo el contador. Pero vamos a empezar como Dios manda, ¿vale? Mira, mira, mira lo que tengo aquí. Mira. Perfecto. Es el primero que me como en todo el día, ¿eh? Tengo y me quedan como 3 o 4 aún más. Es raro, pero sí. A mí me está en plan fanegas, total. Hay muchas veces que sí, que me pongo ahí en plan fanegas. A ver qué sale. Buenísimo, Alonso. No, no te comas eso, no te comas eso, no, no te comas eso, no. Qué bueno está, tío. ¿Qué tal, DJ Bonico? Bienvenido. El primero en llegar. Que ya se acerca la época en la que ya deja de apetecer comer helados. ¿Sabes? Cuando empieza a hacer fresquito ya, dices, ¿para qué voy a comerme un helado? Si hace fresco. Pero ahora mismo me apetece, ¿sabes? Sí, pero seguro que tú también te has puesto ya fanegas. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Supongo que la semana que viene hará otra vez calorcito. Bueno, qué fresquita van a ir otra vez. Hombre, hoy había hecho buen día también. Creo que se me ha habilitado ahora lo de poder hacer clips. No, ¿eh? Aquí podemos seleccionar capítulo también. ¡Ah, Chormi! Aquí hemos tenido buen día. Ah, es verdad, mira, sí. Hostia. ¿Hacemos otra vez este? Madre de Dios lo que me costó este. Por Dios. Me costó una barbaridad el de Agustín, ¿eh? Vale. Pues en un momentito. Hola, Laura bonita, ¿qué tal? Mira, ¿quieres helado para el virus? El frío es malo para el virus. Llegaste frita. ¿Da y da más? Vale. Está riquísimo, está riquísimo. Y este está chupado, tiene mini sabor también y todo. Vale. Queda nada esto. Esta es la cuenta atrás para que empecemos el directo y continuemos el Little Nightmares donde lo habíamos dejado el domingo, ¿vale? No, estoy diciendo que es bueno. El frío para el bicho es bueno, yo creo. Ah, no, es al revés. Soy gilipollas. El bicho es malo para el frío. Es bueno el calor. Discúlpame, que soy tonto del culo. Pero yo te daría helado y yo te doy lo que tú quieras, Laura. Vale. Capitán Fanegas al rescate. Hola, Dilata. Uy, Dilata. Diana Bonita. Dilata, que es Diana Bonita. No, 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 sería Diana la Bonita, porque es Dilata. Soy más tonto que un bote, ¿no te das cuenta? Pero bueno, supongo que ahora ya no os sorprende, ¿verdad? A estas alturas ya no os sorprende que descubre, o sea, saber que soy más tonto que un bote. Vamos a continuar con el Little Nightmares, que empezamos el domingo y es un juego que me está molando bastante. Me llamó muchísimo la atención y quiero continuar con él. Seguramente traigamos... ¡Uy, va! ¿En serio, tío? Esto nos lo pasamos, no me jodas, tío. Esto nos lo pasamos, tío, no me jodas. Y esto es antes de lo de Agustín, además. Hostia, esto es antes de lo de Agustín, macho. ¡Buah! ¡Qué mierda! ¿Veis? Porque esto es cuando me da hambre, ¿no? Aquí es cuando me da hambre. Ah, no. Es ya Agustín. Ya está. ¡Hala, la primera! Es muy, muy, muy chulo, de verdad. ¿Te dormiste antes, dice? Pues sí, sí, sí. Esto nos lo pasamos, tío. Esto nos lo pasamos, además, bastante más. Y dije, dejo aquí, que ya se ha guardado. Coño, pero si no te acuerdas tú, DJ, creo que sí estabas que con lo de Antonio, ¿no? Que me decías tú lo de... Tira por ahí. Vale, no, 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 la caja, la caja, la caja. Esto era la caja. Sí, ahora van a sacar el 2, es verdad. Mira, Agustín, qué bonito. ¿Con el combo de osos? No me acuerdo de eso. ¡Hola, Kensu, monico! ¿Qué clase de eso es eso? Ese es nuestro amigo Agustín. Ese es Agustín, míralo. Mira qué bonito. Y va hasta el culo de coca. Míralo la boca. ¿Cómo va hasta el culo de coco? Míralo. Pero esto ya lo había hecho, tío, porque no se me ha guardado. Vale, esto lo teníamos que mover. ¿Veis? Aquí esto es lo que me tiré la vida haciendo esto. Hostia, que me ve. Oye, un segundo porque se oye. ¿De dónde eres tú, Laura? No, no ve, pero nos huele. Vale, esto es lo que había que hacer. Vale. Por aquí es por donde lo dejamos, o sea que tampoco ha sido mucho. The Big Barcelona. Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Esto era el mechero, ¿verdad? Sí. Vale, aquí es justo donde lo dejamos, ¿eh? Damos esta silla. No me deja mover la silla. No, pero súbete. Súbete a las... Madre mía, tío. Empujar esto. No lo puedo empujar tampoco, tío. La puerta no me dejaba abrirla. Ah, sí, coño. Pues, pero si le empezaba a empujar antes y no me dejaba. Pero hombre, Agustín, ¿dónde vas, Agustín? Bueno, ya me ha visto Agustín. Ya está. Uh-huh. Adiós, Agustín. ¿Por el cuartel se ha llovido? Uh-huh. Claro, será por eso. Será por eso. Era un punto de control, pero no... Joder. Ahora viene, me quedo escondido aquí. ¿Viene o no viene? Corre, corre, corre. ¿Qué pretende? ¿Que me cuelgue ahí? Tendré que venir para acá. ¿Ha sido esmoche? No ha sido esmoche, no. Vale, era por aquí. A ver, ¿podría abrir esta puerta? No. Por aquí sí que puedo subir, ¿no? Vale. Oigo a Agustín. Me va mal el sonido. ¡No! No te caigas. Voy a tener que reiniciar la capturadora. Vale, aquí hace falta algo. No, tío, no, no. ¿Pero dónde vas, Agustín, hermoso? Por favor, Agustín. Ok, Kensu. Genial. Vale, vamos a hacer una cosa. Oh, no, mierda. Joder, qué mierda, tío. ¡Ah! Odio que las cosas no salgan bien. Ay, sí, voy a hacer otra cosa. Así se me va a ver peor, pero bueno. Maldito seas, Agustín. ¡Hola! No veo dónde estaría la... ¡Me cago en Dios que me ha pillado, tío! Vaya, sí, a Agustín le gusta leer. Hola, Sorutza, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando de Little Nightmares. La verdad es que me va a dar nightmares, de verdad. Las pesadillas que se muerden la cola. ¿Dónde coño estará? Pues necesito encontrar... para abrir esa mierda, ¿sabes? Estoy segurísimo de eso. ¿No podremos prenderle fuego a Agustín directamente y que se muera? ¿Y fin de la cita o qué? Hostia, pues poca broma. ¿Y si le prendemos fuego a esa vela de ahí abajo? El fuego lo purificará todo. O como diría Ragnaros... Ragnaros es una persona sabia. ¿Qué dice lo de... ¿dónde está? Hostia, pues no lo tengo aquí. Ah, sí. By fire be purged. Yo lo veo, ¿eh? No se prenderá fuego, tío, si encendemos eso. ¿Van 5 muertes esta noche? Para luego, cuando queráis llevar la cuenta, llevamos 5. Tío, se me escapa el mosquito, tío. Luego voy picoteado, tío. Llevo en el muslo derecho, en la misma zona. El sábado lo tenía súper hinchado todo. Pero que llevo como 7 picaduras en la misma zona, ¿sabes? Que se ven las picaduras. Y dices, pero ¿cómo sois tan cabrones de cebaros así conmigo, cabrones? Que yo no os he hecho nada. Ya sé que soy dulce y delicioso. Pero, oye, ya está bien, ¿sabes? Que se queme, 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 Agustín. Oiga, que no puedo pasar para allá. Para la izquierda no puedo pasar por allí. En el tobillo no hay manera, ¿eh? Además, anda que no tiene que picar ahí con la junta del calcetín. 6 muertes llevamos. Más las 30 y tantas del otro día. Agustín, te voy a coger manía, hijo de puta, ¿eh? Madre mía, qué bicho. Lo cogí y lo rebaneaba. ¿Dónde leches está lo que tenemos que coger? Es que ni siquiera lo he llegado a ver todavía. No, me cago en Ross, que me caigo. Me comió, sí. Yo que me diría que me comiese otra cosa, pero no. Claro, seguro que huele ahí el chubasquero, huele a chotuno. ¡Por la alianza! Muchísimas gracias del este por ese pedazo de follow, bonita. Mira qué bonito soy ahí con la cara de Anduin, ¿eh? O sea, las cosas como son, no me digáis que no soy yo bonito como Anduin. ¿Por qué no te metes la mano en el donde yo te diga? Madre mía, manuzas. ¡Vete a la mierda! Toma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Que me pilla! ¿Cómo me puede pillar ahí? Lo odio. Agustín, muérete. Muérete, Agustín. Madre mía, qué malo soy. Te llamas Celeste, no es un color. Te llamas como la protagonista del libro que me estoy leyendo ahora mismo, que llevo muchísimo tiempo leyéndomelo porque no leo apenas últimamente y me jode muchísimo. A ver si esta semana le doy un tute y me lo acabo. Bueno, la protagonista, la coprotagonista. Se llama La tumba del color azul. Y una chica que mola muchísimo, además el personaje, se llama Celeste. Super guerrera. Pero por Dios, ¿cómo soy tan tonto? Mira, al lado del 1 no me ha detectado. Al lado del 1 no me ha detectado. ¿Y cómo paso esto para el otro lado, tío? That's impossible. Para chaval, esto es... Pero tío, ¿en serio? ¿Cómo cojones quieren que pase esto? Vale, tendremos que tirar esto. ¿Va a entrar Agustín por ahí? No lo entiendo, tío. Pero ¿cómo coño quieres que suba eso? ¿En serio? Ay, va, que me es mucho. No, no lo entiendo en absoluto, ¿eh? Eso sí, por favor, no me dais pistas. Es que aquí no veo una mierda. Espérate, que voy a cambiar al... Así no estoy capturando, sino que estoy aquí. Me gusta una miaja inquieto, una miaja nada más, ¿eh? Ya, tío, es que no veo una mierda, ¿eh? Oye, pero tienes razón, ¿eh? En una cosa. Igual es al encender la tele. ¿Ves? Sí, mira, mira. Pon Tele 5, Sorutza. Míralo, míralo por donde viene Agustín. Madre mía, tío, madre mía. Uf. Lo tengo. Oye, manos largas, empuja... Dale un empujoncillo al piano, hermoso. ¡Ole! Lo hemos hecho. ¡Uh-huh! ¡Qué puto estrés tiene este juego, eh! Madre mía. Pero mira, Sorutza iba por buen camino. Pues gracias, Sorutza. Me has dado con la clave, pero bien, de la forma bien. ¿Sabes? No... Sin spoilers, ¿sabes? No, porque eso nos esmocharía, ¿verdad? Vale, y así pasamos sin que nos esmoche. Vale, perfecto, visto. O sea, eso es easy. Solo paciencia, Que dice una lo tonto, ¿eh? Sí, ponerle Tele5 a cualquiera le saca de quicio, ¿eh? Seguro que me he dejado por ahí alguna muñeca. Hostia, se empieza a ir otra vez el audio, ¿eh? ¡Adiós! ¡Venga, hombre! Aún la madre que lo parió, tío. Pero realmente sustos tampoco son exagerados los sustos que hay. ¿Nos comemos la rata? Ok, Diana, un besete enorme, que descanses también y que vaya fenomenal. Macho, tío, ¿qué obsesión tiene este hombre, de verdad. Déjeme usted en paz, hijo de la grandísima puta. No, 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 no te agaches así, muchacha, que te coge. Macho, ¿cómo tengo que subir aquí? No lo entiendo. Habrá que arrastrar esto. No, 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 empuja, empuja. No, no me deja empujar. ¿No le podemos prender fuego, tío? Yo quiero prenderle fuego a Agustín. No lo entiendo, tío. No entiendo, tío. Al final me ha pillado. En fuego y en cantidades. Yo estoy de acuerdo contigo. Vale, no, pero no entiendo qué hay que hacer aquí, tío. A no ser que esto se encienda por aquí o algo, tío. No, no, no lo veo, tío. No. No, tío. Déjame respirar, hijo de puta. Maravilloso puzzle. Lo mismo se cansa, yo creo que no, de verdad. ¿Qué tal, bonicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va por allí, por esos paradisos? No. Digo, a ver si moviendo la jaula lo puedo chafar. 10, yo creo que van ya 10 por lo menos. Pues muy bien, aquí de relax. A ver, ahora. Pues me ha enganchado también, tío. 11. 11 muertes llevamos en lo que va de 36 minutos. Vale, está claro que ahí no podemos. Eso no lo arranco. Pero es que yo creo que sería eso, ¿no? Arrancar eso para que se caiga y lo chafe. ¿Ves yo? Pero si es que lo he intentado ahora mismo y me ha pillado. Mira, 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 mira. ¡No, tío! ¿Ves? Me pilla, me pilla. 12. Yo creo que con esta van 12. No, 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 ¿ves? Me pilla. No, no, tío, joder, macho, es que no me deja rango. Sí, con el timing de los brazos. Es que tiene que ser eso, sí, es que tiene que ser eso. Y ahora me quito, me quito, me quito, me quito. No, 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 no. No, 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 tío. No, 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 tío. Me cago en su puta madre, macho. ¡Oh! Lo odio. Lo odio. Odio a Agustín con todo mi corazón. Pero si tú eres un alma de... Eres una persona de luz, no odias a nadie, vaya que no. A Agustín, ahora mismo... Ojalá... Me cago en Ross, tío. No, aquí dentro es que no tengo nada. No tengo absolutamente nada. No tengo ni mierda en las tripas ahora mismo, Laura. O sea, me pichas y no he hecho ni gota. No, pero este mes... Este año no es subs a la mitad. Este año no es subs a la mitad. Este año es que tienes... ¡Venga, tío! ¡No me jodas, macho! Le pisaba la cabeza contra el suelo. Hasta, ¿ves? Ahorra hasta un 30% de descuento. Lo estoy viendo ahí que me sale la alerta. No, 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 no. No, tío, pero cago en su puta madre, macho. A las buenas noches, Cibergalle. Pero, tío, por Dios. Directo a las manos. La música no ayuda, me gusta, dice. A mí me está poniendo... Voy a tomarme una tila en vez de... Es que encima... Espérate, me voy a tomar un café para ponerme más nervioso, va. ¡No, tío! ¡Me cago en... Dios! ¿Qué llevamos? ¿20 ya? ¿Llevamos 20 muertes ya ahora mismo? He perdido la cuenta, os lo juro. Pero tío, que me he ido el de rango otra vez. Además, de verdad, voy a tener pesadillas. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina en vez de una de harina con las manos en la masa, copón. Ahora. Un poco más. Me ha ajustado ahí mucho, ¿eh? Encima está sonando por ahí algo de metal en mi puerta. Vale, tráeme a tu suegra, Laura. Tráeme a tu suegra aquí al lado, que seguro que lo entretiene y ya nos podemos ir nosotros. Pero tío, por Dios. Me estoy poniendo más nervioso todavía. O sea, yo lo único que quiero es ahora mismo morir y dejar de padecer. Laura, dame un beso y pégame el virus y yo, como soy ya población de riesgo, pues... Dale, suegra de Laura, dale, Agustín. Vale, mira, es que fíjate qué rango. Vale. Ahora aquí. Vale, uno. No podré coger el palo ese y clavárselo en la punta de la... Por favor. No. No, yo creo que es este. Esto es lo que hay que hacer, Laura. Es que es skill. Tenemos que quitar las dos patas para chafarle la mano y ya. Yo creo que es así. Mala persona, Agustín, ¿eh? Pero, tío, por favor, macho. Es que no tengo rango ninguno, tío. Deja su paga larga. Ese es el problema, tío. Ese es el problema. Ahora lo entiendo por qué está tan amargado. Pues con esas manas no puede... Con esas manos no puede darle al zurre, ¿sabes? O sea, con esas manos no puede hacer el... Claro, porque no llega, no puede, o sea, es imposible, ¿sabes? Hostia, mira, si es que lo estoy haciendo difícil. Si es que soy gilipollas. Lo estoy haciendo más difícil todavía, esa es más fácil. Vale, por ahí. No. Voy a intentar no arriesgar prácticamente. Ir más sobre seguro, ¿vale? No, que me la juego. Uf, madre. ¿Pero por qué no cede, tío? No lo entiendo. Estoy súper nervioso, ¿eh? Os lo juro. Estoy tremendamente nervioso. ¿Pero por qué no cede, tío? ¿Por qué no cede? ¿Tendrá que ver el palo? ¿Tendrá que ver el palo este? No me deja coger el palo. Ya lo he intentado antes y no me dejaba coger el palo. Ahora, por fin, tío, por fin. Por fin, señoras y señores, por fin, madre mía. Qué puto parto, en serio. Espérate, que aún se están moviendo sus putas manos, tío. Espérate que aún se mueven las manos, ¿eh? Voy a estornudar. Ya he estornudado. Ripa Agustín, ¿y ponéis F? O sea, ¿quién ha puesto manos, ojos tristes? O sea, ¿estás triste por ese cabrón? Gracias, muchas gracias por la salud. Ripa Agustín, en serio, que le den por culeta a Agustín Renal. Renael Brócoli. Y cabrón, el fruto de Agustín. Vale, trofeo ganado, la guarida, por fin, macho. Pff. Dios mío. Eres un asesino. Además, de verdad. De los asesinos de toda la vida. Claro que sí, tío. Pero ese, habrá más Agustines, además. Mejor acosador y lector de todos. Ay. Murió como... Digo, a ver qué hay por el otro lado. Ahí va. ¿Qué es esto? ¿Un zapato de niño? Me recuerda muchísimo al Limbo, ¿eh? Y al Inside, este juego. Pero mira, Capitán Fanegas. Ya tiene hambre. ¿Nos comemos la rata? ¿En serio nos vamos a comer la rata? Pues a la rata que voy. Lo he dicho antes. Lo he dicho antes. Podíamos comernos una rata. No me habéis hecho caso. Mira. Madre mía, voy haciendo el... ¿He visto qué fruta máquina soy? Que voy haciendo el... Los puzzles estos así on the floor. Y on the fly también. Uy, ¿qué es eso? Voy, que me mocha. ¡Hola! ¿Cuánta comida? ¿Lo comés, desgraciada? ¿Que te has comido una rata y ahora no es capaz de comerte una zanahoria? Me voy a poner yo de zanahorias aquí hasta el ojete ahora mismo. Y de rábanos, mira, y todo. ¡Y patatas! ¡Patatas! ¡Patatas! No me digáis que no, las patatas es lo mejor del mundo, por Dios. Por cierto, el otro día puso una foto, Diana, de unas patatas al horno que iban así gratinadas y tal. Madre de Dios, yo quiero probar esas patatas. Adiós. Este señor se va a llamar Gordon. ¿A dónde va? ¿A ver dónde va? El Fanegas. ¿Qué tal, Venom, Monico? Vocalista de death metal. ¡Patatas! ¡Yo quiero patatas! ¡Yo quiero patatas! ¡Los patatas! ¡Los patatas! ¡Come la patata! ¿Y tú? La cabeza de pescado. Voy, que necesitamos una llave. Me cago en Ross. ¿Dónde va el Fanegas? El Fanegas no, tío. Me va a pillar el Fanegas. Hala. ¿Nos ha metido dentro del pescado? ¿En serio? Set el chef. Set Ranchi, ¿no? Tú has comido pollo asado con patatas fritas. Madre mía, qué bueno. Pues, Laura, en el Discord tenemos un canal que es específicamente para que compartáis vuestra comida, ¿vale? Os pongo... Y aprovecho, mira. Ahí tenéis el Linktree. Si no me seguís todavía en Twitter, yo en Twitter pongo, por norma general, una foto de lo que como con el hashtag casco mío. O si queréis seguirlo. El relleno. Te mata cocinándote. Madre mía, qué fanegas, ¿eh? Ese es más fanegas que yo. ¿Y dónde coño está la llave, tío? No he visto la llave del candado todavía. ¿Habéis visto la llave por algún sitio vosotros? Es que yo no he visto la llave todavía, ¿eh? ¿La llevará él? No la lleva él, ¿no? Hostia, me recuerda a un tipo que conocí que trabajaba en una empresa de construcción. El tío era gordo, pero gordo, gordo. Y cada vez que se movía un poco en la oficina... estaba así. Ah, Jesús. Ese es mi futuro, totalmente. Por lo menos no me faltará comida. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Dónde coño está la llave? Vale, por aquí podemos subir. Oh no, mi enemigo mortal, las vigas. ¿Os acordáis en el God of War? Buah, chaval, no, por ahí no voy a ir. Me arriesgo a saltar. Madre mía, tío, qué estrés este juego, de verdad. Este juego no es para cardíacos, ¿eh? Si veis que me da una pechujila y la rosco, ya sabéis... ¿Dónde vas a guardar tú esto? Pues en la taza del váter, es lo mejor. Oye, no me gustaría ver los ñordos que tienen guardados aquí este hombre, ¿eh? Dice mi pueblo que a raíz de cómo come el mulo, caga el culo, ¿sabes? Ala, tío, qué cagada. Ahí durmiendo, tío. ¡Hola, Anx! ¡Cuidado! Buena esa, Laura. Se ha despertado la hija de puta. No se puede agachar, esa mujer no se puede agachar. Es imposible. ¡Mira la llave! ¡Mira la llave! La he visto la llave. Le ha dado un apretón y se ha ido a cagar. Esa mujer. ¿Pero por qué no sube, tío, la muñeca? No sube, tío, no sube. La clave era la puerta abierta, tío. La clave era la puerta abierta. Entre las nagas de Fania, dice. Hola, tío. Mira dónde hemos aparecido. Esto es abusar de mí. Esto es un abuso muy grande. Oh, espérate, a ver si subo aquí. Vaya, pues no es tan abuso. Hola, Primuchi bonita, ¿qué tal? ¿Cómo está Primuchi preciosa? Estás perdiendo verme sufrir, no sé yo si es algo hermoso, ¿sabes? Madre mía, qué padecimiento llevo encima, ¿sabes? Yo creo que la clave... Yo creo que la clave va a ser esto. ¡No, tío! Me he caído. Porque aquí no llego. ¡Hostia, qué bueno! ¡Es así! La muchacha se ha ido a cagar, la Fanegas, ¿eh? Puedo intentar... Ah, pues no se ha ido a cagar, ¿no? Ah, pero está cerrado, tío. Está cerrado eso. Por donde habíamos entrado está cerrado. Por donde habíamos ido está cerrado ahora. Pues me vas a ver llorar como una nena, Primucci. O sea, todo mi varonilosidad se irá por un retrete, porque vas a decir, madre mía, qué tío más llorón y cobarde. Vamos por el otro lado. No, el Capitán Fanegas, míralo. A ver, espérate que viene, Efectivamente. Vale, se va para el otro lado. No. Jesús. Corre. ¡Ole! Lo tenemos. Oye, ¿me como un chorizo? Cómeme la poronga. ¿Y esto? Oh yeah. No, eso no podemos moverlo. Oh, mira. Ah, ya está, ¿solo es eso? ¿O no? Me esmocho. A ver. Vale. No, ahí no llego, tío. Maneras. El puto miedo de juego es estresante, sobre todo. Ok, dale un beso enorme a Vacapunchis. ¿A qué está jugando Vacapunchis ahora? Está con él toda la tarde. Que nos lo hemos pasado como los indios. Vale, si tiro para... No. Vale. Voy a intentar tirar a eso. Y ahora Venom es... VIP en el canal de Papunchis. Pero tío, engánchate, ¿eh? Ala, que le den por culo. No pasa por ahí, ¿eh? Le den. Me vuelvo. Keiko, mira Keiko. Ahora le daremos a algo y se abrirá ahí y les daremos con las mochas estas en la cabeza. ¿Qué te parece? ¡Hola, qué susto! Locarro 0B lleva 8 meses comiendo pan. A dormir. A dormir. Gracias, Locar, bonico. Hostia, qué susto me ha dado Locar. Claro, encima como no estamos concentrados aquí a tope. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Ah, pero mira, sí, sí. Pues eso, esto me parece parte del puzzle, ¿eh? Porque fijaros que son tres cachos de carne igual de grandes. Ahora te doy el cofre, Loca Ringo Star. Pero mételo, mételo aquí. Vale. ¿Qué marcha llevas, Locar? ¡Ay, va, no! Joder, qué tonto soy. Sí, 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 madre mía. El día de los sustos, totalmente. Llevo una de sustos. Pero ¿por qué no se engancha ahí? Igual la hora es para abajo. Vale, creo que ya entiendo el puzzle, ¿eh? Mira la poronga. Vale, creo que ya entiendo el puzzle. Ahora me tengo que subir aquí. Saltar aquí para que caiga la carne. O sea, tenía sentido todo lo que hemos hecho, ¿vale? Y ahora desde aquí. Se me para la poronga al ver tus lolas. Son tus lolas. La poronga de mis lolas, son tus lolas y las porongas. Vale. No, no, no. Joder, qué idiota soy. A veces. Solo a veces. El espíritu de un cuervo te trae otra vez a la vida. Las porongas. Las porongas, ya está. Una máquina de hacer porongas. Ok, que aproveche, Laura. ¿Qué vas a cenar? Cuéntanos qué vas a cenar antes de irte. Hostia, ¿has estado jugando ya el Until Dawn? ¿Cómo vas con el Until Dawn? Ya lo tienes que llevar en buenas, ¿no? Porque tampoco dura tanto. ¿Vas a jugar el Little Hopes cuando salga? Ok, seguramente esté, porque estoy de... Tengo la semana libre, así que... haré cosas de curro y tal, pero estaré aquí haciendo el Monger. El Monger. Y son todas de... Hostia, tenemos llave aquí. Necesito una llave. ¿Dónde estará la llave? ¿Dónde está la fruta 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 llave? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Me cago en Ross! Capitán Fanegas. Este está rico el queso, ¿eh? Subir por ahí el panel. Hostia, tengo que subir con un cacho de queso o algo. Pues le tengo que dar ahí con algo. Ah, vale, ya le da él. Macho, puto carnicero loco, ¿eh? ¿No podríamos coger el cuchillo y matarlo nosotros también? Mira dónde está la puta llave, tío. Ya la veo, la llave. Hola, hola, hola. El pollo que sobró a mediodía. Ok, pues que aprovechen muchísimo y que te mejores, Ana. Uy, Ana, madre mía. Dios. Porque estoy tan tonto que ya no sé ni qué nombres... Laura, que descanses. Que aproveche y que descanses. ¡Hola, me! ¡Qué bonito! 1 más 1 igual, claro. 4 claramente. Ok, que aproveche también, Locar. ¿Qué vas a cenar tú? La saga esa que has dicho, Little Hopes, es la de... Pero es de... O sea, es, no es como... No es como... O sea, no sale episódico, sale bien. Vale, esto... Coge el cuchillo y mátalo. Me esmocho. Bocadillo de paté. Hostia, un bocadillo de paté con mermelada, tío. No me digáis que no estaría rico un bocadillo de paté con mermelada ahora mismo. Ah, vale, tú te refieres a tener todos los Dark Pictures Anthology, ¿no? Vale, que ya ha salido el Man of Medan, el Little Hopes, etcétera, y jugarlos todos. Vale, vale, vale. No, yo seguramente lo... A ver, al ser... Si fuese continuación, entonces sí. Pero al ser completamente distintos, yo lo jugaré seguramente en cuanto salga. Porque es que es una... O sea, a mí el Man of Medan me moló mucho más incluso que el... Que el Until Dawn, ¿eh? También te lo digo. ¿Se viene para acá el hijo de fruta? ¿O no? No, está ahí. ¡Hijo de puta, tío! Me ha visto, 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 me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Parece uno de tu pueblo, así de fanegas y todo, ¿no? Ok, Sarutza, que pasen muy buena noche y muy buena semana. Hostia, no he visto las novedades del Red Dead de hoy. Que hoy ha habido reset en el Red Dead. Muchísimas gracias, Giro Senpai, con esos 3 viewers bonicos. Madre mía, venir, tomad asiento y pasadlo mal conmigo porque ojo la que llevo. Sportacus. Es Sportacus. Sportacus es un... Parece como un actor porno, ¿no? Sportacus. ¿Qué tal? Giro Senpai, bonico. Muchísimas gracias por el... Ese pedazo de host. O de raid, perdón. Se agradece mil el apoyo, de verdad. Bonico. ¿Ya has estado pintando o qué? Un rus. ¿Te agarró por tu culpa? No. No, no. Yo creo que es porque soy manco. Porque he ido de frente en lugar de hacer esto. Porque soy más tonto que un bote también. Las cosas como son. Has estado pintando, ¿no? No, 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 que me dé, que me dé. ¡Hola, hola, hola! Eso es trampas, tío. A mí no me jodas, eso es trampa. No, eso es trampa, tío. Eso es trampa, tío. Atraviesa paredes, eso es trampa. No me jodas, tío. Eso es trampa. Eso es trampa total y absoluta. Eso es fail, tío. ¿Cómo puede ser tan hijo de la grandísima fruta? Así no, no puede ser, hijo mío, de verdad, ¿eh? O sea, ¿tú te crees que viene Giro Senpai aquí con sus amigos y tú me haces esas trampas, tío? Del Gordon Ramsay este de pacotilla. Mira cómo abre... Mira, 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 mira. Ah, amigo mío, que ahí no puedes, porque no te puedes agachar porque eres un gordo de mierda. No, sale nebrando, sale nebrando. Sale nebrando que el gordo no puede. El gordo no puede, 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 el gordo no puede. Jódete, gordo de mierda. Oye, que me podría decir gordo de mierda a mí también, que yo estoy aquí, no estoy así del aire, ¿sabes? Corre, 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 corre. Corre, zurre. Zurre, mete la llave rápido. Corre. Corre, corre, vámonos, vámonos. Pero dale, dale, que viene el gordo. Que viene. Corre que viene, tío. Y que está Gordon Ramsay, sí, ¿eh? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Por eso me voy a tomar un café, Me voy a tomar un café porque me voy a dormir. ¡Buah! ¡Qué estrés, eh! Ahora supongo... Efectivamente. ¡Hala! Y con toda la mierda, venga. ¡Oh! ¡Un desatascador! ¡El desatascador! ¡El desatascador! Mira, mira, una muñeca de estas. Y... ¡ahí va! Tomar por coleta. No, ¿por aquí trepamos? Sí. Mira, ya soy del Partido Popular, ya sé trepar. No, mira, si friegan los dos, míralos, míralos. Los hermanetes. ¿No les podré prender fuego y que se mueran? Sería de puta madre. Vale, por ahí no podemos pasar. Vale, veo recovecos. Veo recovecos... Los hermanos Fanegas. Madre de Dios, para mantener a estos alimentados, ¿qué necesitamos? 300 caballos, por lo menos. Intento trepar por allí, tiraría los platos y eso, ¿verdad? Eso sería guapísimo, guapérrimo. Copérculo. Copérmafros. Sube, sube. ¡Sube! Apachado, no me está viendo. Sí, me ha visto. Vale, hay que darle, bajar y esconderme debajo de la mesa. Va a ser esa la clave. El tonto ha dado con la clave. Ay, madrecita del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tengan. Que de hecho no da tiempo a esconderse en otro sitio, ¿eh? Claro, estos se ponen así porque así ya de primeras ya le dan las estrellas Michelin. Las llevan en la cara, como no van a tener estrellas Michelin. Por ahí no puedo subir. Vale, eso viene del otro lado, ¿eh? Vale, ahora sí que nos tendremos que colgar de los platos, yo creo. Me ha dicho la meua mare que me des el plato. ¿Yo no puedo subir ahí? La mare que et va a parir. Hola, me dejan cerrado. ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Pero por qué no sube, tío? Es un poco perrangana, ¿eh? No sube. Dios. Ok, Mequillí. Por cierto, ¿qué tal? Mequísimo. Espérate, que al que va a ser... ¿Me voy a poder abrir? No. No se puede agachar porque está fanegas, eso está claro. Eso es de auros de cuestión. Míralo, míralo. Madre mía, qué follos ha tirado, míralo. ¡Capitán Fanegas! Madre mía. Qué brazos de sebo tiene. Hostia, tío, pero que estaba escondido en la espuma, tío. Pero por Dios, hijo mío. He perdido la cuenta hace tiempo ya de las muertes que llevamos hoy. Lo siento. Pero no entiendo entonces, tío, por dónde me tengo que tirar para allá arriba. Bueno, voy a intentar abrir más camino. O sea, quiero decir... Vale, nos tiramos para allá. Vale, eso para allá. Perfecto. Vale, amigo mío. Vale, 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 vale. Va a tener que ser por este lado. Oh, yeah. Oh, yeah. Si dice la minion morada del gran Lagman. Efectivi Wondis. Mira lo que pájaro pinto sentado en su verde limón. ¿Cómo me la han liado yo ahí intentando hacer el monger? Y luego era más fácil que todo eso. Hasta luego, fanegas. Adiós, fanegas. ¿Me pillas si sigo ahí? Sí, hostia, sí, tengo que caer antes. ¡Hala, tío! Es que no puede ser, tío, si es que no... No, por favor. Ah, ya está. Te tira un follo. Ay, no puedes darme, ay, no puedes darme. Ay, que no llegas, fanegas, jódete. Me voy. Hostia, ¿cómo tira con la botella? ¡Corre! 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 Me ha pillado, tío, me ha pillado. Curry Valenzuela, Vamos. Venga, va, que ahora sí que podemos. Ahora que sí. ¡Curry! Fail. Fail, Tumaca. Fail, Rodríguez de la Fuente. Fail, Indion. Fail, Fail, en tu día. No, tío, pero enganchate, cop. Iba demasiado encebollado. Failina Kyle. Failósofo. Tío, me he colgado, ahora me he colgado, no me jodas. Peloma San Basilio. Rafael Nadal. Ahora sí. ¿Puedo entrar por ahí? Sí. Pues yo no sé dónde estoy ya ahora mismo. Ya no sé si estoy en el cielo, estoy en el infierno, estoy en la sede del PP, ya no lo sé. Espérate que ahora vienen pájaros. ¿Y esas sardinas que van cayendo o qué? ¿Qué me dices, Samuto? Ahí va, que me voy. Félix el gato. ¿Qué son, fanegosos? ¿Qué coño, tío? No entiendo nada. ¿Dónde van esos fanegas, tío? Que me está llenando el barco de fanegas y de antonios, tío. ¿O qué? No, son fanegas solo. Mira, mira, mira. Adiós la fanegosidad. Hola, tío. Mira, como yo dentro de un par de años. Y si me diese de comer primuchi, así sería ya en 2 días, yo creo. ¿Es mentira o no? No. Espérate que tengo aquí lurks puestos. Vale. La cosa, por ejemplo, no lo tenía. Y mira, está por ahí ya la... Sí. Vamos a darle a la el amor que se merece. Y Matujis está por ahí también. Vamos a dejarle ahí el ojete también. ¿Y quién más por ahí? La cosa, Super Smash Bros. Vamos a dejar. Vale, ya estamos a tope. Hola, vamos a seguir. Nosotros con nuestra marcha. ¿Mojo verde? ¿El mojo verde es el mojo picón o el mojo picón es el otro? Y el guascaca ese no sé lo que es. Pero seguro que delicioso. No me voy. Estaba dejando los lurks. Porque habían empezado ellos directo y no les había puesto el ojete puesto ahí. Vuelve a petardear un poco el audio, ¿eh? Mira los fanegas, tío. Hostia, y mira, ¿y la pava esa? ¿La geisha esa? ¿Es la de las estatuas? Una salsa de Venezuela. Espérate que aún están aquí los fanegas. Madre mía, cómo se está poniendo el fanegas. ¡Hostia puta, tío! ¡Venga, hombre! ¡Madre mía! ¡Hola, Sulfire! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, hermoso? Una salsa de Venezuela. Mira cómo lo podemos hacer. Hola, tío, ¿qué es mucho me ha hecho ahí? Hola, tío. Con el chubasquero y todo. El chubasquero es que tiene muchas proteínas. ¿Tú no te has comido alguna vez las gambas con gabardina? Tú te lo comes con la gabardina, la gamba. Pues esto es igual. Vamos, vamos, no llego, no llego. Voy a intentar pasar a tu ventisca. Pero, ¿tú es que lo has jugado, Primuchi? ¿Tú has jugado este juego? Primuchi Bonica. No. Ah, compromete, a menudo peligro las dos. El otro día estuvo ella también aquí. Vale, ahora tendré que subir a los platos, ¿no? De ahí colgarme ahí y saltar ahí. ¿Dónde está el otro Fanegas? ¿Sabéis a qué me recuerda esto también? ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace, gilipollas? Mira, la Fanegas. Ahora podría haber subido por ahí arriba. Madre mía. Corre, Forres, corre. Pues ya está, ya nos hemos pasado. ¿Lo puede prender fuego al muñeco? ¿Al carapapel? O sea, yo creo que la clave va a ser el muñeco este aquí. Aquí la clave va a ser el muñeco. A ver, a lo mejor que se rompa la tubería. A ver. No. No. ¿Pero tú te lo has pasado, Soul? Vale, no, por ahí no es. A ver. Y esto no le puedes tirar yo tampoco, ¿no? Pero de aquí no puedo traer nada. O igual... A ver... No, por ahí tampoco. No, digo, si puedo pasar a lo mejor por ahí, pero no tampoco. No. ¿Qué te has enterado de qué pasa? No me digas que cumplen los años Primucci. No me digas que cumple... No me digas que cumple los años Primucci. ¡Madre mía! No me digas que sí, pero ¿cómo puede ser eso? Pues te esperarás a que te felicitemos los años, ¿no? ¿O qué? Vale, yo creo que es eso. La clave tiene que ser el muñeco que te deja cogerlo. Mira, me imita, ¿no? Vale, y si hacemos... Vale, me imita. Ya no. No lo entiendo, tío. Porque ahí tampoco lo podemos subir al cubo. Hostia, no será... Vale, espérate. Porque además ahí tenemos eso de la poronga. No, pero no puedo subir ahí. Vale, espera. La verdad es que no. Muerte a los niños malos. Hostia. Venga, para adentro. Ah. A ver, a ver. La edad del pavo. Vale, vale, vale. ¿Por qué no voy a decir muñeco? Si muñeco es bien. Te digo muñeco, como los muñecos de... ¿Qué dice este? El... ¿Cómo se llama este? Joder, sí. Ahora, tío, el... Broncano. Broncano, broncano. O sea, pues no, no era la clave porque mira, ahora no lo tenemos aquí. Vale, y esto viene de aquí. Pero ahí no hay nada. Vale. La de esa pared no puede ser porque no hay nada ahí. Vale. De esa, ahí hay algo, pero... Esto no lo puedo estirar tampoco, a ver. No. Y es que no me deja estirar nada aquí tampoco. A ver. Vale, por ahí igual se puede subir, mira. Voy a tener que subir por aquí de alguna forma. Vale, espérate. Idea. Idea, voy a traerme el taburete. Me lo traigo aquí. Esto también se podrá mover. Vale. Pues vamos a traer el taburete al otro lado de la mesa. ¡Hola, Dream! Y si no la habéis oído, ella ha dicho... ¡Hola, Joserra! ¿Qué tal, bonita? Sí, primera vez, primera vez. Me estoy desvirgando. Vale, pues no, porque no puedo pasar para allá el taburete. Porque da ahí con el voltio ese. Pero a ver si les tiro desde el otro lado. ¡Muchacha! No. ¿Tendré que subir directamente y correr como un perdigón por delante de los fanegas o qué? Yo me he pillado la edición completa también. Que estaba en oferta esta semana en PlayStation por solo 7 euros, creo que eran la edición completa. Pues... Vale. ¡Hola, tío! ¡Qué fail! Soy subnormal profundo, ¿eh? Soy profundamente subnormal. O sea, llegamos a un rango de subnormalidad profundo. Yo llevo un rato ahí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que llevo un rato... intentando ver, o sea, como que era por el huequecillo ese por el que se ha metido el muñeco antes. Cogedme el pavo si queréis. ¡Ay, no, 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 no! ¡Hostia, me ha pillado, me ha pillado! Mira, espínete. Ya está, ya está. Bueno, ahora por lo menos era más fácil subir. Pero ya está. ¡Ay! Ya sabemos por dónde tengo que ir. Hostia. Coño, mucho mejor eso, ¿eh? Sube, sube. ¿Por qué no subes? Sala. Porque tenemos que dar toda la vuelta, ¿no? A mí es que me están sudando las manos y todo. Este juego... Bueno, el rato que hemos pasado con Agustín manos largas, madre de Dios, ¿sabes? Ojo qué rato he pasado con Agustín. Ay, 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 es que se me resbalizan los controles y todo, ¿sabes? No, no, tío, me cago en su... Pero muchísimo, muchísimo. Voy a darle a like. Porque estoy sudando como un pollete ya. Muchacha, venga. Que son unos cabrones, porque te ponen ahí el este. Sabes que vas a mover el... No, 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 tío. ¿Pero por qué me pilla ese hijo de puta siempre? Me dan ganas de matar. De sacar mi vena asesina. Asestarle un golpe de gracia. Un golpe de gracia es cuando le dices algo gracioso y le golpeas con un chiste, por ejemplo, es un golpe de gracia. Golpearle a alguien con un chiste. No, tío, no, 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 tío, no. No, 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 no. Pero, tío, por favor. Pero, por favor, fanegar de mierda. Déjame en paz. ¿No le puedo meter ahí un tiro entre ceja y ceja, por ejemplo? Coger el cuchillo y clavárselo en el dedo. Eso sería perfecto para mí. Necesito violencia. Este juego necesita violencia. ¿Tío? ¿Pero por qué no te has enganchado, gilipollas? Me voy a mi casa. Me voy a mi casa. José, estás en tu casa. Es cierto. Me voy a dormir. ¿Pero por qué no se engancha? Es verdad, hace un tiempo hablamos de que los mandos de la Play eran incómodos. Y es que es cierto, tío. Es que son incómodos los mandos de Play. Pero... pasar esta escena. Había un montón de fanegas que daban asco ver. Realmente lo único que quería era seguir adelante. Junté todas mis fuerzas e intenté, por todos mis medios, correr como si fuese una hoja empujada por el viento de una tarde tormentosa de invierno. No obstante, me resbalizaba, patinaba, y esos fanegas siempre, siempre me atrapaban. Hello, it's me. Es que estoy para comerme chichi, ¿verdad? Además, de verdad, estoy ya ternesco, estoy de buen año. Es el mejor jugador. ¿Qué tal, Prometea bonita? Ah, llevas un ratillo de lurk. Muchísimas gracias por el lurkeillo, Prometea. Venga, va, vamos. Que ahora no me pillan. Corre como el viento. Corre, coge, corre. A tu puta madre, la manaza larga esa que tienes, ¿eh? ¿Me has pillado? ¡Ahora, tío, que me has pillado! ¡Me has pillado! ¡Lo reviento! Me voy a jugar al Doom ahora mismo, ¿eh? Voy a coger y me voy a jugar al Doom para reventar cabezas veloz y sangrientamente. Porque mi ira, la ira lleva al lado oscuro. La ira al lado oscuro lleva. Pues muchísimas gracias, Prometea. Va. Vamos, el speed metal, vamos ahí, venga, va. Me cago en su puta madre, macho. ¡Ah! ¡Ah! Se hace saber, por orden de su ojo zorra, que el mismo que habla y juega es más inútil que una patada en los huevos. Así mismo. Entonces, se hace saber también por este mismo medio que, si queréis insultarme y pegarme patas en la boca, yo lo entiendo porque me las merezco. ¿Habrás visto alguna vez un jugador tan sumamente malo? Al lado oscuro, al lado oscuro, que es donde se hacen las cosas malas. Mira, mira, mira. Saca la manita, Peperibi. Saca la manita. ¡Me cago en Ross, tío! ¿Has visto que...? Y llorar. A la cama, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Esto, a lo mejor sí estoy en pleno rendimiento. Y eso que hoy no me cansa mucho. Lo que pasa es que hoy hemos hecho directos aquí para aburrir. Por cierto, voy a poner un goal. Un goal para... ¡Va! Así sí. Así sixth. Vale, espérate. Porque aquí tiene que haber algo fail. A ver, solo... Vale, decídmelo solo para no perder otra vez el tiempo y que coja el mando y lo estampe contra la pared. Tengo que saltar por ahí de verdad y engancharme ahí, ¿verdad? O sea, quiero decir, si no he llegado antes es porque soy manco. Vale. Vale. Pues digo, si vuelvo a intentar y me caigo... Si lo vuelvo a intentar y me caigo, en serio, cojo el mando y sale por la ventana el mando, ¿vale? Y yo también. ¡No! ¡No! Bueno, hace la grulla... La grulla, el cachas, el egipcio, el sediento, madre mía, en serio, lo que ha estado, ¿eh? No te preocupes, me alegro que así sea, que te partas. A ver, que te partas bien, no quiero que te partas por la mitad, no vaya a ser que... Bueno, oye, si te partes por la mitad, igual así te podemos repartir entre más gente. Y eso es bien. A ver. Vale, por aquí no puede, ¿por qué? ¿Esto lo puedo estirar? Muchacha, no seas estúpida, por favor. Odo. Pero no, es que no se puede. Ahora sí. Tampoco. Pero como es tan inútil. No podré estirar el taburete. Muchacha, sal. ¿Pero hay algo más que podamos estirar? Me engañan y juegan con mis ilusiones, tío. Me engañan. Estoy muy enfadado porque me engañan y juegan con mis ilusiones. Yo pensaba que tenía que saltar para la derecha y subirme por el taburete y luego resulta que tenemos que ir para el otro lado. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Está jugando muchísimo con mis ilusiones. Hola, Fras, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Te arrepientes de no haberme conocido antes? Pues si está lag, yo lo que os recomiendo es que estéis viendo a lag. O sea, a lag lo tenéis que... Mira, hostia. ¡Ay, va! No, me cago en la madre que lo parió, tío. Pero dame un respiro, dame un Kit Kat. No me dieron ni un momento. Hostia, espera. Ya está. Oh, espérate, tengo idea. Vamos a hacer una cosa. Vale, pausa. Vamos a hacer una cosa. Se me ha ocurrido. Madre mía. ¿Dónde estaba esto? Esto no tiene. Pues, ¿por qué no? Me deja. Bueno, pero así ya puede servir, ¿vale? Yo era aquella persona que le gustaba jugar a Little Nightmares y me sentía mal porque me engañaban. Y realmente en mi vida siempre lo he estado pasando mal porque siempre se han aprovechado de mí, ¿sabes? Entonces yo prefiero permanecer aquí en el anonimato, ¿sabes? Y que no sepáis quién soy. Pero es verdad, yo lo he pasado muy mal y estaba a punto de pasarlo, yo tenía ahí esperanza y resulta que no. Pero por favor no le digáis a nadie quién soy porque estamos aquí en el anonimato, ¿vale? Venga, seguimos. Que se nos va la mierda en pedos. La verdad es que lo de las voces es un puntazo tenerlo yo. Vale, pero ¿y ahora qué? Vale. Corre como el viento, perdigo. De hecho hay una entrada a lo del medio centro defensivo. Ah, mira donde hay una estatua de esta, de la hija de puta esta. Ahí va, no, tío, los fanegas no. Que me ven. ¿Cómo llego ahí? Pero tío, déjame en paz, hijo de puta. Madre mía, no puede ser. O sea, me dejan encerrar en un váter con el fanegas este, por favor. Espérate, de hecho voy a bajar un poco la voz porque esto me está picando y todo. O sea, me tenéis que oír saturado, ¿verdad? ¿Ahora mejor me oís? ¿Así mejor? Menos saturado, ¿verdad? Yo creo que sí, mejor. O sea, me dejan en un váter con el fanegas este. ¿Tú sabes lo que...? Uf, madre mía. No me quiero imaginar lo que hay aquí. Hostia, ¿y cómo salgo ahora de aquí? Dadme tiempo, que yo soy tonto, pero al final acabo... Me cuesta más que a la mayoría, por lo que tiene el ser subnormal. Métete, métete en la taza. Vale, y si le damos con esto a algo... Al grifo aquel, por ejemplo... No. ¿El picaporte? Hola Camacho, ¿qué tal? Hola Dislen con todo el pim pam, ¿qué tal? Es que eso habría sido para verlo también, ¿eh? A Prometea y Primuchi ahí las dos gritando como locas. Poca broma, ¿eh? Quedado con la clave. El tonto ha dado con la clave. Señoras y señores. Que era un boyer que está viviendo como giñaban con un cristal de esos falsos, ¿veis? Tenía la silla ahí y estaba mirando ahí como giñaban. ¿Tengo que bajar por ahí? No, macho, es que ya estoy perdidísimo. No sé por dónde hemos entrado. Es que esto es un estrés. Yo también me alegro, Dislane, de que vengas por aquí. Ah, vale, sí, ya está, ya está. Esto ya está. Oh, mira. Enciende esto. Que no somos primos de la hidro y no, menudo rizo de la luz nos va a llegar. Y menuda máquina estoy hecho. Unas zapatillas. ¡Adiós, adiós! Venga, ahí todos como alampaos. Venga, madre mía. Madre mía. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. ¿Dónde vais alampaos, tíos? Pues yo me meto aquí debajo. ¡Hostia puta! Digo, sí, sí, sí. Me cago en Rus. Pero por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Bienvenidos una noche más a cómo los fanegas se restriegan por el suelo. Ya sabéis, os vamos a enseñar si tenéis que escapar de un fanegas. Lo primero que tenéis que hacer es tirarle la comida a la cara. Si le das con la comida en la cara, seguramente se entretenga un momentillo. Poco después seguirá arrastrándose por el suelo como un gusano a toda velocidad para atraparte. Pero si eres lo suficientemente rápido, huirás de él. No os preocupéis, no os escondáis, no saltéis, no intentéis esconderos porque romperán las mesas. Simplemente seguid corriendo. Y ahora lo que decimos es... Fuck this shit, I'm out. ¿Qué tal, Venoncio? Bonico, que no te he dicho nada. Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal va Vaca con el Marioca? Macho, qué estampida, estampida. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Venga, por Dios! Pero por Dios y por la Virgen. ¿Sabéis qué es lo que puede hacer esta gente, estos fanegas? Podríamos cantarle lo de... Ah, nice. ¿Qué has cenado? Venom, cuéntanos qué has cenado. Que seguro que ha sido rico. Porque ahí en León... seguro que cenáis bien también. ¿Veis? Es que se me está resbalizando el dedo, tío. Se me está resbalizando el dedo del joystick. Ahí como lampaos, ahí como lampaos. Uy. Madre mía. ¡Pero sube! ¡Corre! ¡Macho! 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 ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Hostia, que me hago de verdad. La Virgen. Mamá, me he cagado. Me he cagado, mamá. He defecado, tú, me he cagado. Buah. Gulas al ajillo con jalapeños. Hostia, picantillo, ¿eh, pájaro? ¿Te gusta el picante? Madre mía, en serio. Espera, que he visto ahí... ¡Me cago en Ross! Que se me ha cerrado. He visto lo de encender ahí el botijo. El farol. Ahora tengo hambre. O sea, tú... Pero vamos a ver, niña de mierda. Llevamos 2 horas por una cocina y un restaurante y me estás diciendo que ahora te entra hambre. ¿No podías haber comido antes? De todo lo que había ahí. Me va a decir, no, es que es vegetariano, los cojones, que se ha comido ahí una rata que la está como las almendras. Niño, dame la poronga. ¡Hostia, no! ¡Que me he comido al niño! ¿Pero qué me estás container? Pero muchacha, tú estás loca, ¿eh? Tú estás más ida que un garbanzal. Te digo yo que no hay ninguna mujer que no esté loca. ¡Hala, tío! ¡Que se ha comido al crío! Pero es que tela, tío, que se ha comido al crío. Que vale que los muñecos son mónicos y todo eso, tío, pero no sé, no... Pero ¿cómo te los comas? ¿Qué tienes? ¿Un chorizo ahí, macho, y te comes al crío? Está más ida que un garbanzal, sí. Más ida que un garbanzal. Bueno, macho, en serio, pero es que a quién se le ocurre, pero qué putamente enferma ha hecho que se coman al muñeco. Con lo boniquetes que son. Vamos ahí, dale duro. Pero muchacha, dale fuerte. A ver si es que esto pesa mucho. Ahora. Espérate que ya verás. Si se puede subir por aquí, yo voy a subir primero por si acaso. Oye, que me llevo esto. He pensado que me voy a llevar esto a mi casa. Y lo dejo ahí en un... Por si me entra hambre, no comerme otro muñeco y comerme una lata de estas, ¿sabes? La madre que los parió, tío. Pero cómo son tan sádicos, macho. Tengo una bolsa de patatas. Come niños. Un niño me comí, come niños me llamaron. Oye, ¿y mi lata? ¿Se está volviendo cada vez más negra la cara de la muñeca o qué? Y una cosa, ¿es muy largo el juego? Porque, por ejemplo, el Inside y el Limbo eran bastante cortitos, como yo. Ya, como tenemos los DLC de todas formas, también tendremos para rato. Mira, tenemos que coger la llave. Sí, le daré a los DLCs también, porque me lo pillé la edición completa. Me pillé la edición completa que estaba baratita. Lo que me jode... Habla bien, Josera. Lo que me fastidia es haber pillado en Play, porque luego no sé si lo podré jugar en Play 5 o lo que sea. Una hija de puta. ¿Nos podemos escuchar a esa mujer? Ah, señora, usted es un poco puta, ¿eh? Adiós. Pero bueno. Pero bueno. No estamos para hacer chistes a estas horas. Hay que cuidar la boca, sí. Tenemos que hacer esto family friendly. Canta, canta. Madre mía, qué bien se está viendo en el espejo, ¿eh? Madre de Dios. Vale, creo que voy a tener que romper el jarrón ese. Y jarrón originales. Oh, mira la llave. La vendrá, ¿no? La guilopa. No viene. Voy a dejar la llave aquí. Voy a explorar. Soy del equipo de exploradores de los Boy Scouts. ¿Y qué exploras? No sé, el explorador de Windows, el explorador de Internet. Hostia, ¿cómo se llamaba...? Mira, ha roto el espejo, ¿eh? Un ruso. ¿Cómo se llamaba el navegador aquel? Que era la alternativa al Internet Explorer en su momento. ¿Netscape Navigator era? ¿Puede ser? Mira, si estuviese aquí Pacoso, sí que lo sabría. No está la tía. No está la tipa, ¿eh? No está la tipa. Vale, ¿y si la tiro por aquí? No, no me va a dejar tirarla. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerza más sobrehumana! ¡Oh! ¡Por favor! Netscape Navigator, me acuerdo yo, tío, del Netscape. Ya en esa época me molaba más el Netscape Navigator que el Internet Explorer de Microsoft. Ya, tío, qué mierda, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, no, no, hija de puta! ¡No, no, 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 hija de puta! ¡De la grandísima puta! ¡No, no, 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 no! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¿Cómo es esta señora tan hija de la grandísima puta? Qué susto me ha dado. Espérate, con los muñecos, tío. Cago en los muñecos. Mírala, ¿está allí? No, 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 son todos muñecos. Ahora, tío, qué puto mal rollo. ¿Cómo sois tan hijos de fruta de hacerme este mal rollo? Mira, lo voy a poner aquí. Lo que dice Joserra. Lo que dice Joserra. Das mal rollo. Hijo de fruta, que das mal rollo. Por ahí no podemos pasar. Eso, seguidme en Twitter y todo eso, que en Twitter... Oh, pero no he avisado de que íbamos a hacer la pesadilla que se muerde la cola. No he avisado del Little Nightmares. Pero suelo avisar de los directos que hacemos ahí en Twitter. Y además he cogido ahí una marcheta con el reface, que es que me parto el culo yo solo. Y dices, es una tonta, José. Pues da igual, a mí me gusta, me lo paso bien con esa mierda. ¿Qué es esto? Hostia, ¿qué ha pasado por ahí? ¡Koala! ¡A la koala! ¿Qué tal, koala, koálico, bonico? Madre mía, el alcohólico. Está cualificado. Se ha cualificado para la final. El koala. ¿Has visto? Pues muy bien. Aquí más liado que la parca. Estoy pasándolo mal. Estoy pasándolo mal, koala. Hija de puta. Macho, tío. Dejadme respirar el aire de la libertad. Toda la evolución de los peces, hostia. ¿Qué tal estás, koala bonico? Que te he visto jugar mientras te deja el lurk. He visto que estaba jugando con una venda en los ojos. ¿Qué leches estabas haciendo con una venda en los ojos? Vamos a ver, koala, explícame tú a mí qué estabas haciendo con una venda en los ojos. Sí, voy. Ahí lo tienes. House Flipper, pero ¿qué juego es ese del House Flipper, tío? ¿Es la casa de un delfín? I'm flipping con the house flipping. Mírala, hija de puta. Jódete, puta mala. Te ha hecho pupa, ¿eh? Te ha hecho pupa. Esa la ha hecho pupa. ¿Dónde? Corre. ¿Por dónde viene? ¡Ole! ¡Ole! Estoy haciéndole daño a alguien. Por fin este juego empieza a tornarse en algo divertido. Quiero dolor. Mucho dolor, aunque sea con un espejo. de un espejo puede hacer mucho daño, ¿eh? Sobre todo si soy yo el que se mira, digo, madre mía, y a mi ego. Hija de puta, mírala. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. No, no, no pares. No pares, sigue, sigue. No pares. No pares, pequeñas saltamontes. ¡Te odio, te odio, te odio, te odio mucho! Pero, tío, ¿no se va a morir esta mujer nunca en la vida, por Dios? Por eso tenía el espejo roto la hija de la grandísima madre de... China. Japón. Al alba vincerò, vincerò, vincerò. Creo que no le puedo hacer nada. Vamos a, ¿qué tal? Boñica, 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 mira, mira, boñica. Hostia, me la voy a comer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no, tío! ¡Esta tía es insaciable! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Pero qué está haciendo esta tía? Se le pinza la flapa total y absolutamente. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Destrúyelos a todos! Está guapísimo, está guapísimo, está guapísimo, tío. ¡Destruye a los fanegas! ¡Oh, oh, 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 oh! Me encanta. Toma, fruta gorda. Oye, lo estoy diciendo yo que estoy gordo, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, gordo. Tengo un ligero sobrepeso. Pues cómeme, ¿qué? ¿Me vas a comer ahora el papo? Me vas a comer. Hijo de puta. Hijo de puta. O sea, ¿que se me ha caído encima o qué? Que no, no, no. Ya la he liado. Ya la he liado, tío. La he liado. Sí, pero como... ¿Ahora qué? La he liado, la he liado. Acabamos de acabar con el clímax. ¿Pero qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio tengo que hacer todo esto otra vez? Por favor. Ya va, pues nada. ¡Ah, es el final ya! Hostia, no me jodas que eso es el final ya. Pues no entendí una mierda del juego, la verdad. Eso es capital acumulado. Tío, pues en serio, no sabía que... No sabía que era el final, pero no he entendido el juego. Por supuesto, son ya las 12. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseo... ¡Cumpleaños, Primuchi! ¡Cumpleaños feliz! Te lo canto también en modo tenor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Primuchi! ¡Cumpleaños feliz! Pero yo, hombre, será por cantar. Yo aprovecho cualquier excusa para cantar. Yo soy un cantamañanas. Y un cantatardes, y un cantanoches. Y un canta en general. Más para pellizcar y para morder, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos nuevo día! ¡Cumpleaños feliz! Directamente de Bully. Hostia, eso es bien. Me alegro, me alegro. Pero, Koala, si usas del primer disco por si acaso, ¿vale? Porque a lo mejor la canción esa de Sin Red, no sé si cuál habrás usado, pero la de Sin Red todavía no está en plan libre. No la hemos liberado todavía. Está en parvulitor de metalero. I am the one who walks alone. Cada día estoy peor. ¿Pero eso es bien o es mal? Eso también, claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Eso es bien o es mal? Es una técnica de Fry. Sí, es que no sé. No, de Death Metal no sé cantar, la verdad. O sea, esto sí. Eso es el Fry que no hace mucho daño, ¿vale? Pero ha habido veces que sí que he cantado algo, pero es eso, es que no es mi técnica, no domino la técnica. Ha sido el Aporia Beyond the Valley. No sé cuál es ese, tío. No lo conozco. Hostia, pues... Mándame un privado, Koala, luego, y me con el nombre, que luego lo busque, porque... Hubo un tiempo que sí que estuve practicando un poco y sí que me salían un poquillo mejor los guturales, pero es que no es mi estilo en absoluto. Y prefiero mantenerme con la voz así más clara. Ahí estamos. Pero no he entendido el mensaje del juego realmente. No, realmente, o sea, os lo digo de verdad, realmente no he entendido... Ok, luego le echo un vistazo y a ver si lo puedo pillar. A las muchachas no le gustan los fanegas. Mierda. Los aposentos de la dama. Ah, nice. Luego le echaré un vistazo. A mí este estilo de juego sí que me mola, el rollo Limbo y tal. Hombre, y este es muy cortito, ¿eh? Mira, los muñecos pequeños. No me deja volver. Uh-huh. Hemos liberado a los muñecos. Pero si aún no me lo he comido. O sea, ese no ha visto la luz del nuevo día. Sí, 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 no, sí, los tengo, Locar. Me he pillado la edición completa. A ver, el juego, los puzzles y demás me ha molado muchísimo. Lo que pasa es que si me pretendían contar una historia, no la he entendido realmente. O sea, también es un poco eso. Hay cierto paralelismo también, ¿no? Con Limbo e Inside, por ejemplo. Bueno, Limbo en teoría sí que se sabe que va a rescatar a su hermana, que se ha quedado atrapada, ¿verdad? Mientras que Inside sí que es un poco abstracto también. Entonces no sé. Acabo de crear una asesina en serie de los creadores de la pescadilla que se muerde la cola. Hoy, la asesina en serie. Inside es que es como una metáfora del capitalismo y del mundo moderno. Ok, Primuchi, muchísimas gracias por pasarte, muchísimas felicidades. Y nada, que cumplas muchos más, bonica. No nos has dicho cuántos cumples. No, no es un 44. Oh, yeah. Vamos a darle una paliza a la cama. Lo vamos a dejar. La edad del pavo. Ahí está. Ajá. Sí, yo lo voy a dejar ya también. Y el próximo día le damos a los DLCs, si os parece bien. Vale, vale, vale. O sea, que al fin y al cabo es como una crítica a la glotonería, ¿no? Y a la comida excesiva, ¿no? Al abuso de matar animales ahí por gula. Ya no por necesidad de comer, sino por gula, ¿no? Sería algo así lo que intentan decirnos. No entiendo. Digo en este. En el Little Nightmares. Un besazo enorme, Primuchi. Bonica. Ok, dile a Pacosa que le doy un besito enorme. Y que hagamos así velcro con las barbas. Esto hay que esperar a que pase todo, ¿no? No hay forma de pasarlo más rápido. Pero en definitiva me ha quedado como... ¡No lo entiendo! De la... monstruosidad, pero es que no entiendo. ¿Cómo de la monstruosidad? Yo lo veo más por ahí, por el tema. Pero es que claro, con el tema de los niños de esos de los cabeza de papel que pintan ahí, y la prisión del principio, es que es todo un poco... Y Agustín, el de las manos largas. ¿Qué fuste tiene Agustín, el de las manos largas? Porque el tema de los cocineros sí que podría ir por ahí, pero por ahí... Con el DLC entenderemos más. Ok. Pues el DLC seguramente le dé ya mañana. Aprovecharemos y le daremos con el DLC a tu aventisca. Mañana no creo que haga 4 directos como hemos hecho hoy. Que a lo tonto hoy he hecho 4 directos. A mediodía uno de Fall Guys. Luego el de Nvidia. Luego otro Fall Guys con Bacosa. Y luego este. O sea, 4 directos. Digo que incluso la parte más pequeña de un colectivo puede hacer un cambio, ¿no? O algo así también. Pero es que es eso, es que tienes ahí a la guapita, la geisha. Que no sé, me quedan demasiadas incógnitas. Que... Si no tienes el de Division, lo están regalando. ¡Oh! ¿Lo están regalando? Pues lo tengo, pero lo pillo ahora otra vez. A ver si hay algún DLC o algo que me regalen también. Habrá que darle al de Division. Uy, ¿y esta torre? Espérate, que sigue, que ahora nos van a explicar más cosas. Gracias por jugar. Gracias a ti por el juego. Han sido 4 horas y media más o menos, ¿no? Lo que hemos tardado en pasármelo. Me lo he pasado en unas 4 horas y media. Y eso que he tenido muchos fallos. Esto, una persona que sea habilidosa, yo creo que en 3 horas y media. Ok, ¿cómo paso al...? Sí, 2:48 y otro de hora y media que teníamos del domingo. Hora y media, 2 horas. ¿Y esto? ¿Cómo que comprar? Si ya lo tengo en teoría, ¿no? ¿Los DLCs? ¿Dónde entras con los DLCs? ¿Dónde entro a los DLCs? ¿No me salen ahí? Pero tiene sentido, ¿no? No, yo no... A ver... Después de los sustos que me ha dado el juego... Por cierto, no te da el cofre, Locar. Ahora te lo mando. Es que... No estoy en esta pantalla. Un desmierde. ¿Esto sería ya el DLC? No, esto es como empezaba, ¿no? Y esto es como empieza. ¡Copón! Así es como empieza. A ver, en extras, a lo mejor. No he desbloqueado una mierda, ¿eh? Seleccionar capítulo. Que antes le he dado aquí. Me aparecen los capítulos que ya he jugado para seleccionar, por supuesto. Y luego abajo me sale comprar. En los de abajo que serán los del DLC. ¿No? Y yo supongo que estos son los del DLC. Pues esto ya lo tengo. Instalado, ¿ves? Lo tengo instalado. Mira, este no. ¿Qué es un DLC aparte o qué? No irá aparte. A ver si es eso. ¿Dónde coño está el Little Nightmares? Yo no sé... No, porque aquí no está... ¡Hueva! ¡Dulce, bonica! ¿Pero cómo puede ser la dulce tan bonica? Bajo siniestra viene con 9 engendros. Bienvenidos todos, bonicos. Hola, Colza, ¿qué tal? Hola, dulce, bonica, dulce, más bonica que todas las cosas, que estaba jugando al Metal Era. Ahí la tienes. Mírala. Al Resident Evil, vale, sí, perdón. ¿Qué tal, Frutencio? Bonico. ¿Traéis pastelitos? Pues darle un montón de besos. ¿Cómo coño se empieza, tío? Esto no lo entiendo. Esto en el PC no pasaba. ¿Qué tal estás, dulce, bonica? ¿Cómo lo has pasado ahí con el Resident Evil? ¿Has pasado miedo? No, pensaba que estabas con el metal. Si es que te he dejado ahí el ojete moreno puesto. Estamos aquí. Ahora me estaré viendo a mí mismo. Pero no pasa nada, porque estás bien. Míralo, aquí está José Ra. Y el de Koala también lo tendré por aquí. Míralo, ¿ves? Me estoy viendo yo 2 veces. 2 veces me estaba viendo. Muchísimas gracias, bonicos. ¿Dónde está el del chubasquero de Itch? Pues aquí estamos, pero estoy más liado que la parga... O sea, es decir, estoy más perdido que el copón. Ah, mira, a ver. Ah, mira, ahora sí. Porque eso en el capítulo se reinicia. Sí, ahora sí me ha dejado. Venga, buenas noches, Koala, que descanses, tío. Sí, ahora me ha dejado, antes no. Y ahora sí, y antes no, y ahora sí, y antes no, y ahora sí, y ahora antes no. Y ahora sí, y antes no. Pero ahora sí me ha dejado, ¿eh? No sé por qué me deja ahora y antes no me dejaba. Pero ahora es distinto, ahora somos un niño. ¿Por ahí random o qué? Oye. Hostia, pero este es un niño de los del camarote. Vale, pues es que estoy por dejarlo. Son muy largos los capítulos estos. No me jodas que nos vamos a encontrar otra vez con Agustín. Con el asco que le cogió a Agustín. Por Dios. Claro, este es el sitio de antes. Mira. Mira Agustín, tío. Hijo de puta Agustín. Ah, nice. Puto Agustín. Y aquí era donde estaba. Y esto no estaba así antes. Si caéis ahí, morís. ¿Está regulero? A resetear la... Que se le pinza la flava, tío, a la capturadora de vez en cuando lleva mucho tiempo. A ver, ahora. Ahora. Ya está. Vamos, Agustín. Vale, por ahí no puedo. Por aquí me esmochaba. Intentamos el otra vez. Y por aquí me esmochaba, vale, pero ahora podemos bajar por aquí. Antes así no estaba. Pero este no tiene mechero. Mataron a Kenny. ¡No! Mazapán sensual. Me la he liado. Yo esperaba irme ahí al lado de la derecha, pero va a ser que no. Pues sí, me voy a ir a dormir. Yo creo que sí. Pero es que claro, me ha hecho una raid ahora mismo la Dulce. ¿Y cómo me voy a ir yo con la raid recién hecha de la Dulce? Eso es imposible. Además, mañana no tengo que madrugar. Ya se ha vuelto a ir un poquillo. Ya chisporroteo una pizca el audio. ¿Quién es esa muchacha? Es que además así es como empezábamos, ¿eh? No cabe por ahí, es demasiado cabezón. Aquí está lo del tren. Ah, pero esto no tiene corriente, porque eso antes no podíamos pasar porque teníamos corriente. Y había que encender todo lo de la corriente y eso. Es verdad. Es verdad, me estoy acordando ahora. Es verdad. Hija de puta. No, no, ¿qué haces? ¿Cómo es usted tan mala persona? Y ahí en el grifo hay un ojete, una botella con un ojete. Vamos, 3 horas nada más. Tocar, por Dios. De pronto me quieres mandar a dormir. Pero sí, sí, lo voy a dejar enseguida. Y así descanso y mañana incluso madrugo un poquillo. Y madrugar, dices, pero no tienes que madrugar. Da igual, pero es bien. O sea, madrugar hay... te haces una persona de bien. Madrugando. Costea bien. ¿Cómo? ¿Que se me desincroniza? ¿El qué? ¿El qué se me desincroniza? A ver. Sí, ¿has visto? Sí, estás desincronizado otra vez, ¿eh? Al final voy a tener que capturar con la capturadora esta de esa es la de 12 pavos. Me da mejor resultado. ¿Esto? Mira, ya aprovecho y te doy el cofre, loca. Lo he tenido que abrir aquí. Ahí lo tienes, tu cofre. Bonico, por la sub. Hombre, no es potente tampoco, ¿eh? Quiero decir, la mía es, es de 150 pavos, no es una... No es una capturadora de estas del gato 4K que cuestan 200 y pico pavos. La mía es más bien normalilla. Sí, pero coño, que es lo que te digo, que no es una capturadora de estas de 200 y pico. No, no, no. Vale, vale, ahora sí. Y la Extreme. La Extreme 2. Pero tío, cuélgate, hijo de pu... ¡Ah! Me ha tocado el muñeco tonto, ¿eh? Ahora sí, no voy a soltar el gatillo. Luego cuando tenga más pasta me voy a pillar la nueva esta que ha anunciado Avermedia, que es una capturadora dual que tiene dos entradas de... Para capturar la cámara y el... O dos cosas al mismo tiempo y tal. Eso me mola muchísimo. Además es interna. Eso es bien también. Para ciertas cosas. Vale, para ahí no puedo. Aquí va a ser. Ah, vale, entiendo. Vamos a tener que arrastrar esto. ¿No? Vale, de lasa. No, igual además, luego lo voy a probar, porque es que encima esto, yo utilizo... Yo tengo ahí un cisco bastante bonito. Porque utilizo un bypass entre medias. Es para poder capturar de varias fuentes. Oh yeah. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hostia, 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 hostia. Sube, 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 sube. Va para el otro lado. enganchar ahí? ¿No? No son pruebas, son para hacer probatinas. Y es que tengo puesto como un hub de HDMI, ¿vale? De entrada. O sea, la Play no la tengo enchufada directamente a la capturadora. Tengo un hub de HDMI para que a ese HDMI, o sea, ese hub tiene 3 entradas. Entonces puedo estar cambiando entre un PC, la Play, el... ¿sabes? O una cámara o lo que sea. Tengo, pues eso, 3 entradas distintas con una salida HDMI. Oh, oh. Oh, oh. Corre, niño. Ah, muy rico. Ahora sí. ¿Vendrán detrás? No. Aquí me quedo. Lo veo, lo veo, lo veo. Tenemos que subir por ahí. Vale, en cuanto terminemos el primer capítulo lo dejo, ¿eh? Vale, esto no me deja. Vale, vamos a tener que trepar por aquí y saltar al otro lado. ¿Ya? Vale, no. Lo he hecho bien. No, 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 para el otro lado, muñeco. No, 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 vale, 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 vale. Ya entiendo. Ahora cuando esté arriba del todo. Corre, 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 corre. ¡Corre! Me cago en la madre que lo parió, tío. ¿Qué persona más inútil? Pero va por ahí, van por ahí los tiros, seguro. Esto es muy, muy Limbo. Me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo al Limbo. Y al Inside, claro. Vale, lo veo. Tengo que ir para allá. Pff, madre mía. Pues vamos a toda ventija, tío. Y ahora que tengo que ir... Puta idea, ¿eh? Hostia, 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 que ahí hay otro. Me la ha liado. Vale, si venimos de aquí, ahí. Es que está ahí, tío. Piensa, José Ra, piensa. José Ra, piensa. Hola, tío, qué cagada. Vale, perfecto. ¿Y esto? Vale, lo veo aquí. Ah, Dios, mira un bracete. ¿Y ahora qué? ¿Puedo saltar desde aquí a aquí? Ni de coña, tío. No, no, no. No lo... Creo que ya no me está rulando a mí los circuitos, ¿eh? Vamos, pequeño, tú puedes. Vale, esto es que aquí, si hay algo negro aquí, es porque esto es... Hay algo aquí, ¿sabes? O sea, el manchurrón negro normalmente suele indicar algo. Pero si lo dejo así... Claro, es que soy una agonías. ¡Llueva! Efectivamente. Vale, con eso entretenemos al tipo. Vale, con eso lo entretenemos. Hostia puta. Madre mía, tío. Corre, 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 tío, tío, entretente. Hay un rato más. Un rato más. ¡Ay! ¡Me cago en su puta madre! Vamos desde aquí. ¿Y lo dejo? ¿Y por qué me va vibrando de vez en cuando el puto mando? Ni siquiera lo entiendo. No lo entiendo. Muchacho, quédate para el otro lado. Oh. Ay, madre mía. Hijo mío, de verdad. Vamos, que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, hijo de puta. Oh, qué boquita, ¿eh? Vale, ahora empujamos la tabla esta. Si estiramos de esto... No. Pero aquí tenemos algo. No hay nada ahí. ¿Y empujar directamente? Iba, qué tonto. Que me he resbalizado. Ole. Aquí también tendremos al Fanegas, ¿o qué? Oh, yeah. Espérate, porque la llave va a estar ahí dentro. Corre, corre, corre. Hola, vámonos. Vale, 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 por aquí. ¿Qué hacéis todavía despierto? Frute, ¿qué has cenado? Cuéntanos, ¿qué has cenado? Que Frute nunca defrauda. Vale, lo voy a traer aquí. Ahí llegaremos, del salto. Y de ahí al otro lado. Pues si tocamos el agua, esmochamos aquí. Amigo, vale, vale, vale. Soy gilipollas. Soy muy gilipollas. Pero mucho además, ¿eh? Que tenemos dos, tío. Mira que lo hago todo difícil, ¿eh? Me cago en mi vida. Todo el doble de difícil. O sea, ¿qué juego te vi jugando el otro día, Frute? No recuerdo a qué juego. Digo, mira, Frute, jugando a esto. Bueno, al Fall Guys creo que te he visto jugar también una pizca, ¿no? Me suena. El otro día fui a encender la Play para hacer no sé qué. Sería cuando compré el Little Nightmares. Y dije, mira, Frute. Pero no, era otro. No me acuerdo. ¿El Shadow de Tomb Raider puede ser? No, no me acuerdo, tío. Digo, mira, Frutencio. Rata a la parrilla, o sea, y la rata no se electrocuta. Venga, hombre. Las manos por ahí todo, tío. Uf. Un puto mal rollo. ¡Ay, va! ¿Y ese? Subir ahí, tío, es que no, ni de coña, tío. Pero si está ahí, míralo. Míralo. No llego. Ni de coña, tío, ni de coña llego ahí. A ver, piensa, Joserra, piensa. Joserra, piensa. Hombre, este es que no es de miedo, Alex. Este es más bien de puzzles. Pero bueno, vale. Gracias de todas formas por pasarte. Ah, amigo, pero ahí hay algo. Vale. Lo entiendo. Ya entiendo cómo va esto. Aquí hay un cacho pescado que no había visto antes. Pero voy a poner pesca, hijo de puta, tío. Bueno, pero ya vemos cómo es. Hijo de la grandísima puta, tío. Hijo de la grandísima puta, tío. Entonces no lo entiendo tampoco. Que tengo que ir para allá. Tengo que ir para el otro lado, a lo mejor. Das mal rollo. Hijo de fruta, que das mal rollo. Vale, a ver si me tengo que colgar aquí a lo mejor. No, ahí no llego, tío, ni de coña, ni de coña. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Llego, llego, llego. Llego, llego. Vamos, 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 vamos. No, no, tío, pero si estoy en las tablas, tío, por Dios. Estoy en las putas tablas. I believe I can cry. I believe I can cross the sky and hit him with the mirror and balls. What the fuck is in the floor? I believe I can pound. Ahí va, a tomar por culo. A la que cagada más gorda. A la que cagada más gorda. Gorda. Gorda la cagada. La cagada es muy gorda. Muy gorda la cagada, es muy gorda. Es gorda la cagada, si es cagada, y es muy gorda. Me cago en su puta madre, tío, me cago en su puta madre. I believe back a pound. I believe I can touch the pound. I feel about you every night and day. Ole, 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 Mari Carmen. Ole, 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 ole. Ole, no, no, tío, me han pillado ya. No lo entiendo entonces, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. No lo entiendo. José, no es que no te entera, gilipollas. Y así podríamos estar toda la tarde. Pero es que igual sí que tiene que ver algo esto de aquí. Me equivoco de botones como un gilipollas. equivocado de botones. Soy así de subnormal. No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy obsesionado con las ciruelas. ¡Ay, va, no, mierda! Qué subnormal soy, ¿eh? No lo entiendo. Quiero ciruelas. Vale, creo que está llegando el momento en el de que me vaya yo a zurrir mierdas con un látigo. Vamos, 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 que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Ahora la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado, pero vamos, 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 vamos. He llegado, he llegado, he llegado. ¡No! ¡Hala, tío, que subnormal! ¡Hala, tío, que subnormal soy, tío! ¡Hala, qué cagada, tío! ¡Hala, que subnormal! ¿Cómo puedo ser tan tonto? No entiendo cómo puedo ser tan tonto. Creo que estoy llegando ya al límite de decir, hoy ya, por hoy ya basta. Ya, por lo menos aquí vimos aquí. Vale, y con esto ganamos un montón de terreno para ir para acá. ¿Y ahora qué? Vale, me puedo tirar ahí abajo. No tenemos... ¡Hala, el esmoche! ¡Hala, el esmoche! El esmochillo. Estamos llegando a un límite... insospechado. A ver si me tiro aquí... Vamos a dejarlo en el medio por si acaso. No lo entiendo. Perfecto. ¿De dónde ha caído? Vale, más cerca. Perfecto. Ahora, tío, que... No, no me jodas. No, 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 por Dios. Mira, que estaba el hombre ahí. Es que es normal, como no ir para nosotros. Si estaba viendo el hombre ahí sus cosas, estaba con sus payaringas. ¡Oh, Dios, adiós, adiós, adiós! ¿Ve? Vamos, vamos, que por aquí puedo subir, yo creo. Vamos, vamos. Uy, madre. Esto es terriblemente mal, ¿eh? Corre, 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 corre. ¿Puedo subir por aquí? Dime que puedo subir. Sí, 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 sí puedo, sí puedo. Ahora toda por culo, hombre. Puto descanso me ha dejado, ¿eh? Van a ser estos los coleccionables de este DLC, seguro. Pues antes habíamos visto una botella de esas en el... Me acuerdo de haberla visto en el... En un lavabo. Vale. En un lavabo lo habíamos visto, esa botella. Segurísimo. ¡Hostia, Agustín! Pero tío, Agustín, por Dios. Qué manía me tiene este hombre, ¿eh? ¿Qué manía me tiene este hombre, Agustín? Ah, no, que me ha pillado, que esto... ¡Hala! ¡Somos uno de estos! Mira, ¿ves? Ahí está... Esto había pasado antes en el juego. Vale, yo creo que este es el fin del episodio, ¿eh? Pues lo dejamos aquí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Ah, no, ya está. Es que es eso. Vale, 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 vale. Pues mira, perfecto. Podríamos terminar. Ese es el de The Dips, ¿no? El de The Dips. Pero faltará otro. Faltará otro más. Escondite. Gnomos abrazados. ¿Qué coño?